Muchas gracias. You want to translate for me real quick? I don't really know Spanish like that, bro. Yeah, I'm corrupt, but I don't want to. Okay. This is a good one. You can translate, right? Okay, you want to translate? You know English? Okay, you can translate. Okay, thank you. Sonny, good to meet you, man. Yeah. What can I help you with? You can translate right here. Big G. What do you got? What was your reaction of the weigh-in? ¿Qué fue tu reacción del pesaje? Ah, pues sentimos muy bonito que apoyan muy bien a Mike y se siente muy bonito. That it feels good that they que apoyan a Mike. I don't know how to say it in English. Okay, it feels good that a lot of people are going for Mike. What's the plan now? He weighed 145, so the weight is easy. What's his plan from now until he steps into the ring? ¿Qué es su plan de Mikey cuando de ahorita a que entre el ring? ¿Cuál es el plan? Mira, nosotros los planes que tenemos no los podemos decir. Él viene bien preparado y ahí la gente va a mirar lo que nosotros podemos hacer en la noche el sábado. He says that he can't really say what Mikey's gonna do, but that people will see tomorrow night. But knockout or decision? Knockout. Yo espero decisión. Yo no busco un knockout. Puede que llegue el knockout, pero lo más seguro es una decisión. He says he's not looking for a knockout, but he says that he's going for a decision, and the knockout comes, it comes. How challenging is this fight on a scale of 1 to 10? 10 being the toughest fight, 5 being the middle, 1 being the lowest. How challenging? De 1 a 10, can you repeat it again? Yeah, like. ¿Qué tan difícil es de 1 a 10? Diez, no, es una pelea que tenemos que ser conscientes para esa pregunta. El campeón está con unas ventajas grandes también, es más pesado, más alto, y sabemos que es un buen peleador, un gran campeón. No puedo decir que tenemos una ventaja segura, pero lo que tenemos nosotros es que vamos a nos preparamos muy bien y vamos a pelear con todas las ganas de ganarle. He says that he's just gonna fight him with all the, like to intentions to beat him. That he can't say a scale for 1 to 10. Okay. Why did you change your mind from not wanting the Errol Spence fight to him wanting Pacquiao to him now you believe he can beat Errol Spence? ¿Que por qué cambió usted de decisión de que usted decía que Spence que no era para pelearle a Mike? No, yo siempre le dije a Mike que nos esperáramos un poco más. Yo no es que yo escojo los peleadores, yo no los escojo, pero yo quería que Mike hiciera unas 2 o 3 peleas más antes de esta. Pero él dijo que esta era la que él quería y yo lo apoyo nada más, lo que hice, ya que la firmó, apoyarlo bien y prepararnos con todo lo que podemos para dar una buena pelea. He said that he didn't really want this fight for Mikey, but he says that he saw his preparation for the fight and says he feels good, confident that he could beat him. If he wins this fight, who would you want him to fight next? Que si gana esta pelea Mikey, ¿con quién quiere que pelee Mikey? Oh, esta pelea sería muy importante si la ganamos. Es la más grande pelea que considero que está en nuestra carrera de Mike. Enseguida yo creo que viene Pacquiao. He says that he wants Pacquiao. Pacquiao. What's Errol Spence's weaknesses, would you say? ¿Qué son los de Errol Spence? ¿Qué son sus cualidades que o sea que lo que tiene de desventaja este Spence? Bueno, pues está bien conocido que es el peso. Está más grande y el peso. Esas son sus ventajas de él. Sí, pero sus desventajas. Oh, sus desventajas. Pues mira, ellos no pueden pensar lo que está de fuerte May. May es bien fuerte, igual que él, yo creo. Ahí no tenemos mucha desventaja. Pero lo que sí tenemos mucha más ventaja es el talento y la rapidez. He says that the talent and the el talento
y más rápido. Talent and more speed. That's what Mikey has. More speed. Wow. Against Spence. So you think you got a machine in there, huh? You got a machine. La máquina, dice Mike. La máquina, la máquina. No, Mike nunca pelea tirando tanto golpe. Él sabe. Inteligente. Sabe calcular el momento, el golpe. Administra bien la pelea, Mike. Ese es el talento que él tiene. He says that Mikey has a good calculation and he's a good boxer. Great timing. Mikey has great timing. Él no es un tiragolpe, es apuntaro o nada de eso. Él casi no desperdicia ni un golpe. So there's no fear. He's not a brawler, he's just a boxer. No fear. Because, I mean, the way he beat Chris Algieri, he made him retire. So he came back 2 years. Leonard Bundum basically retired after that fight. Kell Brook hasn't been the same since. There's no fear in you sending your favorite son, I'm throwing a shot at Robert, I'm joking with you, and sending him into the ring with Errol Spence. Que Errol Spence ha noqueado varios que ya no han peleado, ya no han sido los mismos. Que cómo se siente usted que Mikey pelea con él? No le ha peleado a nadie del nivel de Mike. He hasn't fought nobody at the level of Mikey. Él va a mirar el sábado la diferencia. On Saturday you'll see the... Okay, my last question. How about the corners? Do you still believe? Remember in New York, the web in New York, you said we have the best corner. Que ellos tienen la mejor esquina. Ellos. As in who? Mike Garcia versus Spence. You said. Por supuesto. Yes. Yeah. Appreciate you, Big G. Good luck tonight too. Yeah, you guys got a lot of fights tonight. Good luck tonight on your card. Make lots of money. Good luck. Hopefully you make bountiful money and good luck the rest of the way. La confianza en que nosotros sabemos cómo nos preparamos. Esta vez se preparó mejor que nunca. He says he's real confident. I know. With Mikey's preparation. And y Mike nunca ha enseñado todo lo que él sabe hacer, porque no ha ocupado. Mikey el sábado yo creo que sí. Tiene que ir. Sí, ya nos vamos. His wife's calling over his wife. Gracias. Appreciate it. Vamos.